Buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a virtuales del Club Historiando. Mil disculpas por la demora. Tuvimos pequeños problemas técnicos, pero estamos acá. Tenemos también el auspicio de AgoTour, que es la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, que nos auspicia en esta oportunidad. Que tenemos la presencia de la doctora historiadora Liliana Regalado de Hurtado. Ella es doctora en historia y profesora del principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Sus investigaciones se basan o están centradas principalmente en la historia andina, prehispánica y colonial. Es autora de muchos libros, de las cuales las más importantes están Tito Cusimanqui, Sucesión Inca, Religión y Evangelización en Vilcabamba, Clio y Memosín, Estudios sobre Historia, Memoria y Pasado Reciente. En esta oportunidad, ella nos hablará sobre los incas en Vilcabamba. Nos acompañan en vivo miembros del Club Historiando. Tenemos a Franklin Pacuri como comentarista y también está la señorita Jocelyn Wendy y Ahmed, que nos van a estar acompañando en la transmisión con las preguntas y demás. Sin más, quisiera darle el paso a Franklin para un pequeño comentario, una introducción para comenzar con la doctora. Buenas noches. Agradecer pues de esta manera también por la doctora Liliana Regalado Hurtado, quien nos va a transmitir pues las enseñanzas de sus investigaciones, como tiene en el caso pues varias publicaciones. Y en este caso yo quería llegar a indicar de que acá la doctora Liliana Regalado Hurtado tiene una publicación, sospecho que es muy agotada, es la crónica, bueno, o los escritos de Tito Cusi-Yupanqui. Este trabajo la doctora lo ha estudiado, lo ha analizado, pero también quería yo desempeñar la labor que a través de estas publicaciones también conocemos pues las publicaciones que es de Horacio Ortega, una publicación que se refiere a lo que es de Tito Cusi. También, no solo con estos detalles, también quería anunciarles de que hay un trabajo escrito por el doctor Luis Millones, que tiene pues escrito acerca de Tito Cusi-Yupanqui, que es un trabajo que ha sido publicado mucho más. Es una publicación antigua y posterior sería la doctora Liliana Regalado Hurtado. Entonces, para tocar el tema de Vilcabamba, yo quería enfocarme de que ha habido varios trabajos, tanto arqueológico, en sí quiero hablar de los trabajos que es del arqueólogo Javier Fonseca, quien dio a conocer pues, el tema del desarrollo de la cultura wari ahí en Vilcabamba. Pero antes de todo eso también quería ponerme en empeñar el trabajo que le había dado a conocer, los trabajos que hizo Edmundo Guillén Guillén, quien tiene trabajos publicados pues, sobre la Reconquista. Y justo os voy a hacer mención, tal vez acá tengo la publicación en dos tomos de Edmundo Guillén, que bueno, no lo tengo original, lo consigo en copia, acerca de los incas, que son en dos tomos. Y por este lado también quería llegar a indicar de que hay trabajos que escribió pues también un gran personaje que es Clint Marken, que este texto es una publicación muy antigua y también describe pues el episodio de Vilcabamba. Y así, tomando también estas referencias de estos personajes como los cronistas que es pues de Antonio de Calancha, también así lo que es de la crónica de Baltasar Ocampo y de Diego Rodríguez de Figueroa, quien ellos también tratan de dar a conocer algunas pautas y algunos detalles. Y justamente yo, doctora Liliana, tal vez al escuchar su discurso, yo quería adelantarme con esta propuesta que lo vengo yo desarrollando, así como profesional en la labor de guía oficial de turismo, decir de que, ¿a qué se debe que Titu Cusi Yupanqui había venido a poblar las tierras de Anaibamba y Picchu? Eso es un detalle que me preocupa bastante, por eso el seguimiento que vengo haciendo el estudio para ver qué más surgió estos empeños. Y también llegué a indicar también, si como usted nos va a hablar los incas de Vilcabamba, si es posible también tomar en cuenta
de que efectivamente el Inca llamado, pues, de Túpac Amaru, de que fue, pues, radicado en Vilcabamba, si estuvo, pues, realmente en Machu Picchu, en ese atractivo que hoy conocemos, que es la maravilla del mundo. Entonces, yo quería tal vez tomar en cuenta, si usted, doctora, toma en cuenta esos trabajos que se enfoca, pues, a Túpac Amaru, que había vivido en Machu Picchu. Entonces, con todos estos detalles, doctora, que le he comentado también, y hay muchos personajes que vienen estudiando, como John Gemini también, el avance del tema de Vilcabamba también, y así también como los estudios de Brian Bauer, personaje nuevo también estudiando esos temas. Entonces, yo le doy, pues, la plataforma del público para que nos pudieran, pues, escuchar su discurso y su experiencia durante que ha hecho sus investigaciones. Bienvenida, doctora, al Club de Investigadores Historianos. Gracias, Franklin. Quiero verificar, ¿me están escuchando bien? Estoy compartiendo pantalla, en pantalla unas diapositivas. ¿Las están viendo? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Franklin, y muchísimas gracias al grupo Historiando, o al club, parece que se llama el Club Historiando, por la amable invitación para esta noche referirme al tema de los incas de Vilcabamba. Para no olvidar, en todo caso, las preguntas de Franklin, paso a contestarlas. En primer lugar, quisiera decir que sobre la conexión entre Vilcabamba de los incas y Machu Picchu, no hay ninguna prueba de que durante el periodo en que los incas se establecieron en Vilcabamba hubiese habido una conexión. Creo que más ha sido un deseo de algún investigador. Si mal no recuerdo, en algún momento creo que fue Carlos Daniel Valcárcel, no estoy muy segura ahora, que deslizó esa posibilidad, pero yo no he encontrado ninguna prueba que me permita, o una pista más que una prueba, que me permita considerar que hubo esa intención. Yo creo que en todo caso, insistir en ello podría llevarnos a estar actuando, digamos, simplemente por deseos presentes, del presente, y no por una realidad que se dio entonces. Por otro lado, si no hubo esa conexión entre los incas de Vilcabamba y Machu Picchu, tampoco he encontrado ninguna pista, ningún indicio que me indique que realmente el Inca Túpac Amaru estaba, digamos, ejerciendo un dominio desde Vilcabamba hasta la zona de Machu Picchu. Tengo entendido por los indicios que he encontrado en la investigación que más bien tenía un control sobre los lugareños de la zona de Vilcabamba, los manaríes y pilcosones, y ahí quedó su dominio, ahí quedó, digamos, el ámbito de su control del espacio incaico. Lo que sí está claro, que para los incas Vilcabamba no era un lugar nuevo. Ya ellos habían, digamos, penetrado en la zona con anterioridad. ¿Y por qué entonces Túpac Amaru estuvo interesado y los incas de Vilcabamba miraron a esa zona de los Andes tropicales, digamos, algo así, para establecer un reducto, digamos, un centro de influencia que efectivamente mortificó mucho a los conquistadores españoles, incluso a los colonizadores de la zona de Ayacucho, porque había un camino de Lima al Cusco que, digamos, por el cual se efectuaba una intensa actividad comercial de españoles y de indígenas que estaba de alguna forma interrumpido ocasionalmente por los ataques de los incas a través de los sus aliados, los lugareños de la zona de Vilcabamba. Eso es todo lo que yo puedo decir al respecto de esa
conexión. Y la otra pregunta que intento contestarles de antemano es que por qué los incas, digamos, los restos de la élite incaica tras la conquista, miran a Vilcabamba, porque ya habían, digamos, tenido contacto, habían ocupado la zona, y porque entiendo que hay una cosmovisión tradicional que, a partir de lo cual los restos de la élite y los indígenas en general miran a la conquista española y encuentran, digamos, que hay la necesidad de recomponer el dominio incaico y la única posibilidad es volver a los orígenes, es decir, establecer, digamos, una suerte de ruta ceremonial o, digamos, tránsito ritual que los lleve a buscar, digamos, esa zona como punto de partida para regresar y volver a retomar el control del Cusco. Y encuentro que esa es la razón. Y a partir de eso, de ese nuevo control del Cusco, de retomar el control del Cusco, saliendo de los Andes orientales, siguiendo la ruta solar a la inversa, entonces podrían volver a reconstruir su dominio. Eso es todo lo que encuentro respecto a las preguntas iniciales que ha hecho Franklin. Pues entonces vayamos al tema y creo que al final tendremos ocasión de volver a contestar algunas otras interrogantes. Los incas de Vilcabamba, a mi juicio, y creo que al juicio de muchos, constituyen el final del dominio incaico en los Andes, que equivale al final definitivo de la estructura de organización incaica. El Tahuantinsuyo termina de manera definitiva cuando los incas de Vilcabamba, los restos de la élite incaica, son extraídos del lugar y la región es ocupada por los conquistadores españoles que finalmente fundan San Francisco de la Victoria de Vilcabamba. El nombre de la ciudad es elocuente, por supuesto, y a partir de eso ya no hay posibilidad realmente alguna de que los incas restablezcan su dominio, porque no tenían ya las posibilidades de hacerse de excedentes, no tenían la capacidad de armar ejércitos, no tenían ya la organización que necesitaban para poder hacerse del poder en los Andes. Eso, por lo tanto, implica que el final del dominio incaico, no solamente en Vilcabamba, sino es el final del dominio incaico en los Andes. Asimismo, podemos decir que el desarrollo de todo el tema que vamos a tratar tiene que ver con una época importantísima, crucial, que va de 1532 a 1572, es decir, desde el inicio de la conquista hasta los primeros años de la gestión del rey Francisco de Toledo. Y por un lado, los españoles con Toledo a la cabeza buscan de manera definitiva ya establecer su dominio en los Andes, deshacer de manera tajante y definitiva el poder de los restos de la élite incaica e impedir su restauración. Y por otro lado, la élite incaica, los restos de la élite incaica buscan todavía en ese periodo que he señalado, 1532-1572, buscan todavía la recomposición de su poder conforme al uso tradicional. Y por lo tanto, ese uso tradicional significaba que los restos de la élite incaica continuaran o reanudaran el interrumpido proceso sucesorio que los conquistadores españoles encontraron cuando llegaron a los Andes. Y vuelta el proceso sucesorio, establecer un inca, pero obviamente adecuado con, digamos, ventaja, instalado con ventaja en una sociedad que estaba marcada por un nuevo estado de cosas. Eso suponía
digamos, la aceptación de los restos de la élite incaica, de que había un nuevo orden y que los españoles eran parte de esa nueva situación y buscan permanentemente aliarse con ellos. Por lo tanto, los indígenas, no solamente los restos de la élite incaica, sino los indígenas en general, acuden a estrategias específicas para reubicarse en el nuevo estado de cosas. Van desde la negociación y el establecimiento de alianzas hasta movimientos rebeldes en una mecánica, en una conducta que podemos calificar de adaptación y oposición. Una contradicción que a nosotros nos parece obviamente antinatural, adaptación y oposición, pero en buena cuenta no era antinatural en la experiencia de las poblaciones indígenas y de los restos de la élite, porque significaba justamente una negociación, alianzas o movimientos armados que permitieran reubicarse en una nueva situación, en un nuevo estado de cosas, asimilando la nueva cultura y el nuevo orden, pero no negándose a sí mismos la posibilidad de oponerse y en el peor de los casos sacar ventaja, como acabo de decir. Las estrategias de los españoles para reafirmar su dominio en los Andes significaba también pasar por negociaciones y alianzas y por la actividad bélica. Entonces, estas dos estrategias, que deberíamos verlas como opuestas de manera radical, se parecen a mucho, porque en ambos casos la negociación, las alianzas y la actividad bélica está comprendida como como los mecanismos a ser empleados. Y esto es lo que sucede entre 1532 y 1572. La búsqueda de reinstalarse, de reubicarse, tanto indígenas como españoles, en el nuevo estado de cosas. Por lo tanto, esto nos lleva a otro tema, y son las relaciones sui generis tan específicas y también contradictorias entre Pizarro y Manco Inca. Nosotros hemos planteado como arco temporal 1532 a 1572, es decir, desde la inicial presencia de los españoles en los Andes hasta el gobierno de Toledo. Y hay que recordar que Francisco Pizarro llega al Cusco en noviembre de 1533 y fue recibido por el Manco Inca, un monarca, un gobernante indígena que está pasando por el proceso sucesorio, que era un proceso muy complejo que consideraba cuestiones de carácter ritual, como también cuestiones muy concretas como las alianzas, como la actividad bélica para restablecer el dominio. ¿Por qué? Porque cada vez que, digamos, hay un proceso sucesorio, cada vez que un nuevo inca tiene que reemplazar a uno anterior, se produce una serie de actividades, un proceso largo, que va marcando, digamos, justamente el poder del nuevo inca de cara a los miembros, a los otros miembros de la élite incaica, pero también de cara a los indígenas. Pero en el escenario ya de la conquista en 1533, la figura de los españoles con Pizarro a la cabeza va a tener especial importancia. Manco Inca toma la Mascapaicha con apoyo de un sector de la élite incaica y de varios curacas, y eso está registrado en las fuentes justamente cuando se detalla, incluso con nombres propios, la presencia en los ceremoniales del caso y en las alianzas desarrolladas con los incas de los nombres se consignan de varios curacas. Por lo tanto, en ese escenario,
Manco Inca considera que Pizarro y su gente provenían de un desconocido, lejano, pero importante reino Curacatu que ellos no conocían, pero estima, siguiendo el uso tradicional indígena, que sería provechoso aliarse con él para completar, por un lado, el proceso sucesorio del Inca y por otro, reconsolidar el dominio incaico en los Andes, tomando a los españoles como aliados. Hacia 1535, es decir, 2 años después, muy poco tiempo después, todo el conjunto de hechos ocurridos en este periodo van a mostrar tanto a los incas como a los curacas el error que habían cometido, pero ya era tarde, el dominio español ya estaba consolidado y la alianza que ellos suponían iba a ser ventajosa para ellos, no lo es y se convierte más bien en un mecanismo para que pierdan su poder y queden bajo el dominio hispano. Consideradas así las cosas, podemos señalar, y todos lo sabemos, no estoy descubriendo nada nuevo en este caso, sino recordando lo ya conocido, que un hecho central es el famoso Cerco del Cusco. El Cerco del Cusco se produce en un momento en que la hueste española está dividida, Francisco Pizarro estaba en Lima y Diego de Almagro con otra parte de la hueste estaba en camino hacia Chile para intentar, digamos, extender el dominio incaico, pero contando como aliado y amigo al Inca Paulo. Y por lo tanto, resulta que en la práctica los indígenas están creyendo tener éxito al contar con, digamos, el apoyo de los españoles, y los que en realidad tienen éxito son los españoles porque cuentan, por lo menos parcialmente, con el apoyo de los incas a través de Paulo, y por lo tanto los españoles siguen, digamos, sus acciones para ampliar el espacio de su dominio. Personajes centrales no solamente será Pizarro y Manco Inca, sino también el sumo sacerdote Villagún. Y, digamos, esto es importante subrayarlo, ¿no? Porque yo he sostenido en una publicación sucesión incaica que digamos los incas tenían en el Villagún o que los al que los españoles consideran el supremo sacerdote del culto al sol, tenían en ese personaje a un, digamos, no aliado, sino por el contrario un par, un acompañante en la, digamos, diarquía de gobierno incaica. Es decir, el Inca gobernante y el Villacumo encargado del culto al sol forman una dualidad importantísima que marca justamente la estructura de organización del dominio incaico. Por lo tanto, cuando hablamos del Cerco del Cusco, tenemos que entender que al participar el Villacumo, hay el empleo de una estrategia ceremonial y la presencia de Manco Inca como gobernante marca justamente el aspecto, el lado bélico de la estrategia usada, es decir, del Cerco del Cusco. ¿Cómo es que se produce esto? Podemos decir que el Cerco del Cusco, digamos, es un fenómeno, un proceso relativamente corto, de mediana duración, y que tiene, digamos, un éxito importante al inicio, y realmente todo hacía pensar que los indígenas y los restos de la élite incaica iban a obtener su propósito de retomar el dominio del Cusco y retomar el dominio de los Andes.
El Cerco del Cusco se inicia a fines de abril o principios de mayo de 1536, cuando Manco Inca inicia el cerco e incendia varios puntos del Cusco a la vez para poner bajo control a los españoles. Hay, digamos, un proceso de combate, su actividad bélica entre indígenas y españoles, y un hecho importante es el combate que permite tomar la fortaleza de Sacsayhuamán. Paralelamente, Quiso Yupanqui, bajo indicaciones o a las órdenes de Manco Inca, pone cerco a la ciudad de Lima y efectúa un control en la ruta de la Sierra Central. Esto entonces se pintaba muy mal para los españoles. Aparentemente el cerco del Cusco, de haberse, digamos, consolidado y logrado un éxito para los indígenas, hubiese sido el fin de la presencia de los españoles en los Andes. Pero sucede algo particular. El apoyo Huanca a los españoles y el repliegue de Manco Inca, como consecuencia de eso, la ruptura del cerco del Cusco y, por lo tanto, el éxito de los españoles para controlar los Andes. El apoyo Huanca a los españoles se dio a través de una hija de Huayna Cápac, ya a la sazón bautizada con el nombre de Inés Huaylas, y concubina de Francisco Pizarro. Siendo miembro de la élite incaica, por ser hija de Huayna Cápac, la entonces llamada Inés Huaylas logra conseguir que los curacazgos huancas de la región del Valle del Mantaro apoyen a los españoles, y esto en función de las tradiciones indígenas, que digamos significaba el hecho de que un parentesco tan cercano como el que tiene Inés Huaylas con Francisco Pizarro, obligaba de alguna manera, en términos morales, llamémoslo así, obligaba a un sector de la élite incaica a apoyar a Francisco Pizarro. Y esto determina que Manco Inca tenga que replegarse a Yucay originalmente, y luego se establecen vilcos en la cordillera de Vilcabamba, con lo cual el cerco termina y no le quedó nada más a Manco Inca y su gente que inquietar a los españoles y atacar a las caravanas de comerciantes que iban hacia Lima, como lo dije anteriormente. Pero el cerco no tuvo éxito. Y es así como nos encontramos frente a la Vilcabamba incaica. Ya los incas habían penetrado a Vilcabamba con anterioridad y por lo tanto conocían la zona y estaban en condiciones de poder establecer allí su refugio. Vilcabamba incaica se ubicaba a unos 20 o 25 leguas del Cusco por encima de Yucay. Ya existía cuando llega Manco Inca un conjunto de recintos y poblados levantados por los incas y los lugareños a lo largo del tiempo. Había ya una tradición de relaciones entre los incas y estos lugareños, y había un conjunto de pequeños poblados o de establecimientos como Tambo, Condormarca, Curahuasi, Vircos, Lucuma y Pucyura. Por lo tanto, no llegan a un terreno inhabitado, llegan a una zona donde contaban con una infraestructura que permitió justamente que Manco Inca se replegara ahí y pudiese ponerse a buen recaudo, fortaleciendo su posición en la zona. Por otro lado, el contexto que le permite a Manco Inca ubicarse en Vilcabamba está dado por una inestabilidad política de la guerra civil entre pizarristas y almagristas,
Y además, los incas cuentan con que este establecimiento incaico se ubicaba en un lugar difícil de franquear porque, digamos, ofrecía ventajas naturales para defender el sitio y también para, a partir de ahí, iniciar ataques contra los españoles, particularmente contra el Cusco. Por lo tanto, digamos, Vilcabamba en sí era lo que podríamos llamar un sitio estratégico y estaba ya montado lo suficiente como para que Manco Inca se instale ahí. Por otro lado, algo ha pasado acá. De otro lado, hay que considerar que la gente del Inca, a partir de la instalación de Manco en Vilcabamba y de los incas que siguen a Manco en este refugio, que lo suceden, digámoslo así, constituyen un foco que inquieta permanentemente a los vecinos del Cusco y también de Ayacucho. Atacan a los comerciantes que transitaban en el camino hacia Lima y por lo tanto constituían un foco de distracción, de inconvenientes para el desenvolvimiento de las actividades de los conquistadores. Sin embargo, a pesar de todo lo que acabo de decirles, no se puede decir que estamos ante un estado neo-inca. Y sostengo tajantemente frente a algún sector de la historiografía que hace bastante tiempo ya dijo lo contrario, pero que no ha vuelto a insistir en el asunto. No hubo un estado de neo-inca en Vilcabamba porque los incas o los restos de la élite incaica con Manco Inca y sus sucesores no logran armar una estructura organizativa ni articular relaciones con las poblaciones indígenas que permitieran rehacer el dominio incaico en los Andes tal como se había dado, por lo tanto, como se había dado en el pasado, ¿no? Y por lo tanto no podemos hablar de un estado neo-inca. Es un foco rebelde, es un centro, digamos, muy bien equipado y con, digamos, una ubicación estratégica que molesta, que interrumpe el accionar de los españoles en determinadas ciudades, que constituye una preocupación para la corona española, en cabeza de los virreyes sobre todo, y por lo tanto es eso y no un nuevo estado incaico. La élite incaica, hay que recordarlo, no estaba en condiciones de restablecer su dominio y establecer un nuevo estado inca porque se encontraba desarticulada, porque había perdido la capacidad de control sobre las poblaciones indígenas en los Andes centrales, me estoy refiriendo al Perú de aquella época, y por lo tanto, desde Manco Inca, Túpac Amaru, Vilcabamba fue un reducto incaico que tuvo peso y poder para molestar y amenazar a la sociedad colonial y a sus autoridades, pero de manera variable en su intensidad y a lo largo del tiempo no pasó de ser eso, digamos, un centro que importunaba, que incluso importunaba tanto que llegó a convertirse también en un lugar en donde no solamente se ubicaban los restos de la élite incaica, sino también, por ejemplo, algunos almagristas tras las guerras civiles que llegaron a refugiarse ahí, pero nada más que eso. Así las cosas. A fines de 1544 murió Manco Inca en Vilcos
a manos de un justamente almagrista español refugiado con otros de sus correligionarios en Vilcabamba, pero no como algo premeditado. En un momento, cuando sucedieron los hechos en la sociedad colonial, se llegó a pensar que en realidad había sido una acción programada, deliberada, pero yo estimo, dado los indicios, que más bien fue un hecho fortuito, fruto de las circunstancias del momento, y por lo tanto no hubo deliberación ahí. Tan es así que Titu Cusi Yupanqui, en su relación, cuenta los sucesos de la manera siguiente. Estaban un día con mucho regocijo jugando al arrón solos, mi padre, Manco Inca, y ellos los españoles, y yo, que entonces era muchacho, sin pensar mi padre cosa ninguna, se holgaba con ellos como antes dicho tengo, yendo al dicho mi padre a levantar el arrón para ver de jugar, cargaron todos sobre él con puñales y cuchillos y algunas espadas. Parece ser que esto fue fruto, digamos, de la situación del momento, que en todo caso no fue un acto planeado al detalle, sino que de alguna forma los españoles aprovecharon las circunstancias de una discusión en el juego, etcétera, para, digamos, matar a Manco Inca, pero en realidad no parece ser que hubo un planeamiento que permitiera, por ejemplo, a los almagristas que matan a Manco Inca tomar contacto con la gente de Pizarro, tanto en el Cusco como en Lima, sino una cosa circunstancial. Muerto Manco Inca, Sayri Túpac toma la borda en los primeros meses de 1545 y los españoles y sus autoridades encuentran que es el momento adecuado para emprender acciones armadas que hicieran salir a los incas de Vilcabamba, que abandonaran ese reducto y dar por terminado ese foco de insurrección. Llamo a esto, a este suceso como el principio del fin, porque se produce una relación muy tensa desde la muerte de Manco Inca, una relación muy intensa entre españoles y resto de la élite incaica, que dura varios años, que permite que se hagan esfuerzo por parte de los españoles y de sus autoridades de llegar a un acuerdo con los indígenas, digamos, finalmente se logran a través de una serie de negociaciones y acciones que antecedieron a esto, se logra que en enero a principios de enero de 1558 se haga un pacto entre incas y españoles y Sayri Túpac salga de Vilcabamba y se instale en Lima, ciudad a la que llega después de pasar por el Cusco, con toda pompa, en un, digamos, encabezando o en medio de un séquito ritual muy solente, muy pomposo, muy rico, en atavíos y con numerosos personajes que lo acompañaban, y recibe, instalado en Lima, un repartimiento de indios en Yucay. Ese repartimiento que se recibe Sayri Túpac en Yucay fue la base del futuro marquesado de Oropesa que usufructuaron sus descendientes. Pese a ese acuerdo y la salida de Sayri Túpac de Vilcabamba, en el lugar se quedan Titu Cusi Yupanqui y Túpac Amaru. Por lo tanto, no se había cancelado
el reducto incaico no se había desalojado por completo, se había establecido una especie de calma chicha, digamos, es decir, esa calma que antecede la tormenta, y porque se habían quedado en Vilcabamba, como dije, Túpac, Chitukusi, Yupanqui y Túpac Amaru. Eso implica que los españoles se vieran en la necesidad de, digamos, estar permanentemente a la defensiva y que finalmente intentaran terminar con todo este asunto, con este foco de insurrección, y logran entrar con gente armada a Vilcabamba, capturan a Túpac Amaru, que es llevado al Cusco, junto con la divinidad solar, en su versión antigua de Punchao, y los bultos o momias de Manco Inca y Titu Cusi Yupanqui. Esto, que parece un dato erudito y anecdótico, a mi juicio merece que le prestemos atención. En primer lugar, porque Túpac Amaru es apresado y llevado al Cusco en medio de un cortejo ritual al modo o al uso de los incas. Y en este cortejo llama la atención la imagen de la divinidad solar en su versión antigua, no el Inti, sino Punchao, pero además la presencia de bultos o momias de a las cuales podían tener en ese momento acceso Túpac Amaru y los incas vilcabambinos, que eran las momias de Manco Inca y de Titu Cusi Yupanqui. Esto es importantísimo en juicio porque en realidad, en primer lugar, llama la atención que estando en Vilcabamba los restos de la élite incaica vuelvan los ojos al antiguo culto solar, el de Punchao y no del Inti, que era más nuevo, y que además cuando se desplacen porten las momias de que podían, digamos, llevar, que eran las momias de Manco Inca y Titu Cusi Yupanqui. ¿Y esto por qué? Porque en realidad están usando un aparato ceremonial muy solemne, porque en el fondo lo que los restos de la élite incaica querían y el resto de los nativos en los Andes deseaban era deshacerse de los españoles, y los incas en particular, los restos de la élite incaica deseaban restablecer su dominio. Y estas son señales de carácter ritual o ceremonial que para ellos resultaban importantes según el uso tradicional. Por lo tanto, después de un interín en el que siguen las negociaciones y la instalación de Sayuri Túpac primero en el Cusco y después en Lima, llega la resolución del conflicto tras la muerte del Inca Titu Cusi Yupanqui y el ataque a Vilcabamba ordenado por el virrey Toledo, que se ejecutó en junio de 1572. Operaciones militares importantes que estuvieron a cargo de Martín Hurtado de Arbieto y Martín García de Loyalo junto con Juan Álvarez Maldonado. Estos tres son la cabeza de un contingente de españoles que ingresa a Vilcabamba y retoma el control de la situación. Túpac Amaru fue apresado, llevado a Cusco como dije, destacando los elementos del antiguo culto y las momias de los incas, lo que indicaba que en principio los españoles podrían haber estado interesados o quisieron hacerle creer a los restos de la élite incaica que iban a respetar sus fueros y que iban a preservar la vida del inca. El 22 o 23 de septiembre, uno de esos dos días de 1572, sin embargo, el Inca Túpac Amaru fue decapitado por orden del virrey Toledo, pese a que clamaron en su favor
las principales cabezas de las órdenes religiosas afincadas entonces en el Perú. Y tras la ejecución del Inca, se crea en la zona de Vilcabamba una gobernación que se entrega a favor de Martín Hurtado de Alvieto y, digamos, digamos, esto significa no solamente la muerte del Inca, sino significa el hecho que ya se pone fin de manera definitiva al reducto incaico, y podemos decir que en 1572 queda fuertemente consolidado el dominio español. Y no es que no estaba ya consolidado, no es que no fuera ya un hecho el dominio español en los Andes, pero efectivamente, desbaratado el reducto incaico y ejecutado el último inca, en este caso el último inca de los llamados incas de Vilcabamba, podemos decir que se abre el paso ya a un dominio español sin mayores problemas en los Andes, salvo rebeliones, movimientos, pero que no llegan a inquietarlos lo suficiente como para poner, digamos, en vilo, para poner en duda el dominio de los conquistadores y de la corona española en los Andes. Pues hasta aquí lo dejamos y quiero ver, digamos, si tienen algunas preguntas, comentarios, etcétera. Ok, buenas noches con todos. Habiendo concluido con la conferencia de la doctora, procederemos a las preguntas, ¿no? Tenemos como primera pregunta de Chañan Coricoca, que pregunta, ¿qué ruta tomó Manco Inca para llegar a Vilcabamba? Hasta donde tengo entendido, el primero fue a Bitcos. Y luego de Bitcos pasa a Vilcabamba, porque ya estaba muy cerca. Antes de llegar a Bitcos, tiene una, digamos, presencia en Yucay, realiza un acto ceremonial y por lo tanto me parece eso importante porque justamente hace un proceso, hace una ruta ritualizando sus acciones. Él no, digamos, no está, digamos, ajeno al hecho de que retomar el Cusco significaba replegarse para atacar el Cusco y, por lo tanto, reconquistarlo, porque la reconquista del Cusco seguía también, digamos, esquemas rituales anteriores plasmados en los relatos tradicionales entre los indígenas e incas, que implicaba que para conquistar un lugar había que entrar victorioso a él y que para entonces ingresar al Cusco había que entrar victorioso al Cusco, y esto era importantísimo según la tradición, digamos, incaica, según incluso la propia mitología incaica, cuando consideramos que podemos tomar como modelo, paradigma o arquetipo aparentemente lo sucedido con el Inca Huiracocha, ¿no es cierto? Que sale del Cusco, abandona el Cusco, pero es su hijo, ¿no? Que, digamos, ingresa al Cusco a través de una actividad bélica, entra victorioso y vuelve a restablecer el dominio incaico en los Andes. Ese esquema ceremonial de salir del Cusco y retornar victorioso, militarmente hablando, es lo que el esquema que sigue Manco Inca. Pero la ruta que toma es justamente replegarse a Vicos, a Yucay, primero a Vicos, después y de ahí a Vilcabamba.
Bien, siguiente pregunta, la de Rose Toledo. ¿Cuál es la historia de los enfrentamientos en Chinchero? ¿Los qué? ¿La historia de qué? La historia de los enfrentamientos en Chinchero. Ah, ya. En realidad es un conjunto de acciones, o sea, no es difícil hacer un esfuerzo de imaginación para considerar que no fue una ruta, que no fue un proceso, el del cerco del Cusco, el repliegue de Manco Inca, el cerco del Cusco, etcétera, que no fue un proceso simplemente de tránsito tranquilo del Inca. Simplemente hay un conjunto de acciones, son enfrentamientos que se van dando y enfrentamientos que van comprometiendo también la presencia de los propios españoles. Y por lo tanto, cuando hablamos del repliegue de Manco Inca, del cerco del Cusco, luego de su posterior repliegue definitivo a Vilcabamba, estamos hablando de un proceso en que hay enfrentamientos entre los restos de la élite incaica y la gente que los sigue a través de un conjunto importante de curacas, y que además de eso hay una agencia, una actividad también interesante de los propios españoles. Entonces, es en un escenario, digamos, de enfrentamientos, en un escenario de inestabilidad política, jalonada por actividades bélicas, etcétera, que se produce este movimiento, ¿no? Bien, bueno, tenemos la siguiente pregunta de José Zambrano. Ya que se menciona al Punchau, ¿dónde se presume que está? Esa es una pregunta que no me atrevo ni siquiera a especular. No, tendría que preguntarle a los arqueólogos, pero lo poco que he podido averiguar desde esa perspectiva es que efectivamente se habla de Punchao, se habla de ese bulto de los de la divinidad solar en su versión más antigua, en manos de Manco Inca, pero el destino final, o qué suerte corrió, ese bulto me imagino que quedó en manos de los restos de la élite incaica, y que presumo, simplemente es una presunción, una especulación, que pudo haber sido enterrado, y tal vez eso en parte puede haber dado lugar a la famosa, digamos, versión bastante legendaria de que a partir de la cabeza del Inca, en este caso Túpac Amaru, enterrado en algún lugar de los Andes, crecería el cuerpo del Inca, y cuando este proceso se completara, volvería a restablecerse el dominio indígena incaico en los Andes. Presumo, porque lo más probable es que Punchau, ese digamos, bulto solar en su versión antigua, haya quedado en manos de los restos de la élite, de algún sector de los restos de la élite, y que haya sido enterrado probablemente, o que al desconocerse con exactitud, digamos, dónde estaba, surgiera también la mixtura con la cabeza del Inca decapitado, y que surgiera esta versión, esta leyenda. No puedo dar fe del asunto, pues no sé exactamente qué pasó con ese bulto. Ok, la siguiente pregunta de Rosel Toledo. ¿Cuál es la referencia para afirmar que junto a Túpac Amaru estuvo la imagen del Punchao? Es lo que acabo de decir, digamos, ¿por qué Túpac Amaru tenía en sus manos Punchao? Probablemente porque siempre había estado en manos de la élite incaica ese bulto, y que, digamos, siendo la versión más antigua del sol,
Y por lo tanto, la forma más antigua del culto relacionado, la forma más antigua del culto solar, el asunto, como dije hace un rato, tenía importancia porque era regresar a los orígenes para volver a empezar en una visión cíclica del tiempo y del espacio, que era la que manejaban las poblaciones indígenas y los restos de la élite incaica en aquella época, ¿no? Y hasta ahora creo que se mantiene mucho de esta visión cíclica del tiempo y del espacio, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta de Edward, que pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias de la muerte de Túpac Amaru primero? Yo en principio me gusta referirme a Túpac Amaru, no como Túpac Amaru primero, sino como el Inca Túpac Amaru, uno de los incas de Vilcabamba, el último. Y no hablar de Túpac Amaru II, sino de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru, ¿no? Pero bueno, hay la costumbre, la convención de llamar a este Inca Túpac Amaru primero, y por lo tanto, digamos, lo que podemos decir que este Túpac Amaru es el que condensa, digamos, simbólicamente hablando, toda la fuerza de la tradición incaica y la cosmovisión que genera la creencia, la convicción de que es posible volver a restablecer el dominio incaico frente a los extraños, volver a poner en lugar protagónico a la población indígena y en este caso los restos de la élite incaica. Por lo tanto, ese Túpac Amaru es importante, por esta razón, la relación con José Gabriel Condorcanqui tiene que ver justamente con todo el conjunto de vinculaciones, de presencia y actuación de los restos de la élite incaica en el Cusco, tras, digamos, la salida de Vilcabamba. Antes de, digamos, de la salida de los incas de Vilcabamba, ya había, digamos, parte de la élite incaica ya estaba asentada en el Cusco. Cuando salen los incas de Vilcabamba, se reúnen y a posteriori eso va a dar lugar a las famosas parroquias de indígenas, alguna de las cuales, que, digamos, está en alguna de las cuales está concentrado el conjunto de restos de la élite incaica, que forman ya en el Cusco un núcleo importante de parentesco, ¿no? Entonces, la relación, digamos, entre un Túpac Amaru y, digamos, José Gabriel Condorcanqui está en función de todo, digamos, los enlaces, las vinculaciones parentales de este grupo incaico, ¿no? Bien, Walter Fernández Coribumán pregunta, ¿cómo era la representación del Punchau y qué sucedió con esta imagen? Como ya dije hace un rato, se presume que la imagen quedó en manos de los restos de la élite incaica. Yo particularmente presumo que pudo haber sido enterrado y que, digamos, eso dio lugar, como dije también anteriormente, vinculándolo con la decapitación de Túpac Amaru, a la leyenda, a la idea de que se iba a reconstruir, a partir de la cabeza del Inca muerto, se iba a reconstruir el dominio incaico, probablemente porque se enterró a este bulto. Digamos, yo no sabría decir qué forma tuvo. Se habla de un bulto y por lo tanto esto es complicado porque en términos de los cronistas de los siglos XVI y XVII, los bultos de los incas están hechos, digamos, son las momias de los incas que han gobernado o están hechos con restos de lo que habían sido sus atavíos o parte de su cuerpo. Y por lo tanto, cuando decimos el bulto
Punchao, podemos pensar que tiene la forma de una suerte de momia, que tiene, digamos, un cierto perfil humano en la forma digamos, de un objeto momificado. Sus dimensiones no se conocen, pero que sí era portado, llevado. Pero no olvidemos que los llamados bultos de los incas eran llevados en los combates de los incas, y por lo tanto también se conoce que en los primeros años de la colonización española en los Andes había ocasiones ceremoniales, incluso religiosas, como el Inti Raymi, perdón, el Corpus Christi, en donde miembros de la antigua élite incaica sacaban los bultos de los incas. Entonces, debe haber tenido la forma de una suerte de momia, su tamaño, su dimensión, no hay noticia. La única representación que yo conozco es la imagen de el Punchao que aparece en los dibujos de Gomón Poma de Ayala, que le daba una forma, pues, un perfil humano más bien pequeño y extendido. Pero eso es todo lo que yo conozco sobre cómo era el bulto de Punchao. Tenemos otra pregunta de Juan, una pregunta y una mención de Juan Carlos Luna Quispe. De Yucay a Vicus se pudo haber ido por la cuenca del río Vilcabamba o por las cumbres de la cordillera. Ambas rutas son posibles, ¿no? Pero digamos, no hay información en la documentación que se dispone para intentar, digamos, hacernos una idea de estos sucesos. No hay algún indicio claro que nos diga cuál de estas dos rutas siguió. Probablemente la más fácil, que pudiera haber coincidido con las condiciones de la topografía y las condiciones del clima de la época, estamos hablando de abril, y por lo tanto esas dos posibilidades son factibles, probablemente la más sencilla para, según las condiciones topográficas y climatológicas de abril en la región. Es las investigaciones de Guillén no dan una idea clara, no tocan ese tema, por ejemplo, y Guillén estuvo, digamos, transitando en esa zona. John Hemming también transitó por ahí, pero no dicen exactamente cuál fue la ruta, ¿no? Ok, tenemos una última pregunta para poderle ceder la palabra a Franklin, que hará personalmente su pregunta. Nuevamente, la pregunta de Juan Carlos Luna Quispe. Así como Manco Inca tuvo su reducto, ¿los demás tres incas dónde se asentaron? Allí mismo, digamos, por eso hablamos de los incas de Vilcabamba, porque, digamos, Manco Inca, Túpac Amaru, Sayri Túpac, Titu Cusi, estuvieron en Vilcabamba. Son por eso llamados los incas de Vilcabamba. Perfecto. Entonces, para terminar con mi persona, le voy a ceder la palabra con la última pregunta, que es a Franklin Pacuri. Por favor, estamos atentos a tu pregunta. Bien, doctora, que yo quería consultarle, tomando las inquietudes que han hecho cada, digamos, cada personaje que nos ha escuchado, pues, el discurso. Hay algo que yo quería ver, si en el trabajo que he elaborado, como sabemos que Túpac Amaru fue decapitado en la Plaza Mayor del Cusco, si hay alguna referencia más que su persona tome en cuenta acerca del ídolo Huanacauri, porque hay una confusión al hablar de que Punchao fue perdido, o fue, como usted dice, no se sabe, pero también hay datos que está apareciendo que el ídolo Huanacauri se desapareció cuando fue capturado tal vez el personaje llamado Túpac Amaru, que era de Vilcabamba.
Ahora, por otro lado, doctora, yo quería consultarle a qué se debe cuando el escrito de Titu Cusi Yupanqui, que es la crónica de Horacio Ortega, identifica de que realmente las momias, digamos, del personaje Pachacútec, se enterró en la zona de Ollantaytambo. Porque una de las citas de Horacio Ortega dice, momia de Pachacútec enterrado en Tambo, así dicen, Tambo, que le ponen el precio de Ollantaytambo, y ahí le da un aprendizaje a la palabra de ídolo Guanacauri. Entonces, yo este comentario que lo hago, lo he hecho un seguimiento, pues, a través de las investigaciones del doctor Hernán Amato Lazabet, que tiene un texto vinculado sobre Garcilaso la Vega, y ahí citaba las fuentes y traté de comparar, pues, con Horacio Ortega, si era correcto o no era adecuado. Y como recién también tuve el texto de su persona y también como el del doctor Luis Millones, voy a tratar de ver cómo ese dato se sigue continuando o hay algún criterio sobre esto. Ahora, yo quería tomar en cuenta, doctora, también, como usted llegó a indicar, de Edmundo Guillén, los trabajos que hace, que el doctor también falleció hace mucho tiempo, llegué a indicar de que el doctor Edmundo Guillén cita, pues, a otros personajes que no son mencionados, digamos, por muchos historiadores, escritores, quiere decir, de que nosotros hoy conocemos a Mancuinca, a Titu Cusi, a Seri Túpac y a Túpac Amaru, que es el de Túpac Amaru de Vilcabamba. Pero Edmundo Guillén encuentra otros datos, indicando también de que hay otros nombres que no se le da, pues, la prueba adecuada. Eso sería mi consulta, doctora, pero también por este medio quiero agradecer que nos ha seguido, pues, el doctor Waldemar Espinosa Soriano al escuchar su transmisión. Un saludo, Waldemar. Sí, y no sé por qué no habría hecho su pregunta el doctor Waldemar por el medio de Stringer, o tal vez, como también el doctor Waldemar va a visitar su conferencia, tal vez estará un poquito escuchando su propuesta, todo esto. Eso es mi inquietud, doctora Liliana. Bueno, de acuerdo con lo dicho, digamos, por usted, Franklin, no encuentro mayor problema ni discusión acerca. Hay un rebote, ¿no? Ya. No encuentro mayor problema a lo que usted ha mencionado, Franklin. En realidad, puedo pensar y especular acerca de que en realidad estamos hablando, digamos, de lo que llamamos ídolos o divinidades o representaciones de divinidades que no necesariamente nos llevan a una única divinidad. Digamos, Guanacauri, Punchao, pudieron, y me parece que lo más probable es que hayan sido dos divinidades que nosotros llamamos ídolo por el criterio europeocentrista, ¿no es cierto? Digamos, los cristianos creemos en un Dios único, el Dios de los cristianos, y los demás son ídolos. Pero si nos ponemos en la posición de las poblaciones indígenas, estamos hablando de divinidades cuya validez, cuya ascendiente respecto a los seres humanos, a las sociedades, era tan importante uno u otro, digamos, probablemente ellos suponiéndose en algún momento, es decir, juntos en algún momento la creencia, los ritos que se otorgaban a cada uno de ellos y en otros momentos abarcando más bien periodos específicos en los que primero se daba más fuerte el culto o la creencia en determinado dios y después en otro, pero en algún momento convivieron estos cultos. Entonces, en ese sentido, creo que no necesariamente hay una identificación entre Guanacauri y Punchao, que pudieran haber sido dioses separados, pero tampoco es imposible negarnos a la posibilidad de que pueden haber sido lo mismo y que adquirieron un nombre o se les asignó un nombre diferente a partir de las distintas fuentes, ¿no? A mí me parece que debieron ser
dos divinidades distintas, correspondientes a épocas o momentos distintos. Guanacauri más vinculados a la fase fundacional del dominio o inicial del dominio inca, Punchao como una divinidad más antigua que luego tomará, digamos, cambiará su nombre por el culto solar y su representación también en un largo proceso, digamos, ¿no? Y dentro ya de, digamos, de un desarrollo que se proyectará hasta la época colonial, ¿no? No sé, creo que me preguntó algo más, ¿o no? Era acerca de los trabajos, doctora, de Mundo Guillén, cuando habla, digamos, les dije de los cuatro últimos incas, uh-huh. Pero él aclara diciendo de que había otros personajes que eran anónimos y que no le damos tal vez el criterio adecuado. Uh-huh. Sí, es que creo que aquí hay un pequeño problema, y es que en un trabajo mío yo hablo de la dualidad entre los incas, y por lo tanto es probable que, digamos, estos incas que no se mencionan hayan formado parte de la dualidad con los incas que sí se mencionan, por un lado. Por otro, porque desde la perspectiva occidental y en base, digamos, a los criterios de quienes hacen los registros y escriben las crónicas, tenemos el hecho de que se otorga importancia a un gobernante, siguiendo el criterio europeo. Y por lo tanto, no se piensa en términos de dualidad. Y eso hace que aparezcan determinados nombres que tienen figuración específica, que tienen referentes específicos en las fuentes, y que por lo tanto, cuya actuación está acreditada, y en la sombra permanezcan aquellos miembros de la élite incaica que formaban parte de la estructura de la élite y conformaban las dualidades con estos incas, digámoslo así, más visibles. Lo que se hacen visibles son aquellos que incas que cumplen acciones de gestión o de gobierno frente a aquellos otros que, digamos, cumplen funciones más bien ceremoniales. Que en este caso, desde la perspectiva occidental, pasan a un segundo plano. Si se hubiera usado la perspectiva de los propios indígenas, hubiesen aparecido esos nombres porque su importancia era crucial en la estructura de la élite incaica. Bien, chicos. Bueno, finalizando con la última pregunta que vale Franklin. Bueno, mandar los saludos cordiales a la doctora Lidia Fosa, al doctor Waldemar Espinosa Soriano, que siguió la transmisión en vivo, y también seguido mencionar la ponencia del doctor Luis Millones con el tema del Taquioncoy el día 14 de noviembre. Sin más preámbulo, darle las gracias a la doctora Liliana Regalado de Hurtado por la ponencia del día de hoy e invitar a la siguiente ponencia si es que fuese factible algún nuevo tema para poderla seguir y acompañar, ¿no? Nuevamente. ¿Algo más, chicos? Que han estado, digamos, atendiendo la exposición, y bueno, yo también lo seguiré en las próximas emisiones de ustedes. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.